Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El reciente escándalo de los autos robados claramente han beneficiado a un sector de la población, a un sector político, precisamente los que gobiernan hoy por hoy. Masistas se han visto beneficiados con autos robados, total y absolutamente vergonzoso. Y más aún, más vergonzoso, es que la justicia no haga absolutamente nada. Que el gobierno permita todo esto. Pero hey, ¿qué tal si nos ponemos imaginativos? ¿Qué tal si uno de estos autos robados hubiera ido a parar a algún líder cívico? ¿Qué creen que pasaría con ese líder cívico? ¿Qué creen que pasaría con cualquier personaje que no sea masista en la política, de haberse encontrado un auto chuto, un auto robado en su vivienda? Preso, 30 años de cárcel, yuncus, maleantes, asesinos de las cárceles, pidiendo su detención. Y menciono lo de los maleantes, lo de los asesinos de las cárceles, porque obviamente son utilizados cuando detienen a un preso político. Lo hicieron con Áñez, lo hicieron con Camacho. Utilizan estos grupos socialistas grotescos para la historia del país, utilizan a los delincuentes en la cárcel, seguramente permitiéndoles un poquito más de libertad dentro de esa cueva llamada cárcel. Escuchen. Estaremos presentando una acción penal por incumplimiento de deberes y por uso debido de influencias, pero además por instigación pública a delinquir a el ministro Eduardo del Castillo como a la ministra de la Presidencia. Porque los bienes que se comisan o que se incautan a favor del Estado no pueden ser utilizados u operativizados para entregarlos a los afines políticos partidarios. ¿O es que acaso el gobierno ha hecho entrega de estos vehículos a alguna institución que no sea el CONAMAC, que no sea la COP, que no sea la CETCB? ¿Acaso, por ejemplo, le han dado alguno de estos vehículos a algún comité cívico del país, que también es un movimiento social? ¿Acaso le han dado a alguna organización no gubernamental alguno de estos vehículos comisados? Debemos hacer notar que el precio del huevo ahora está en 1.20 o en 1.30, y para el señor Arce parece ser que ese precio está adecuado. Así como ha subido el huevo, ha subido el queso, ha subido otros productos de la canasta familiar, y es inconcebible que venga a buscar tomarle el pelo a la gente. La gente que antes compraba con 100 pesos determinados productos, ahora no lo puede hacer porque esa plata no le alcanza, y no le alcanza porque existe una económica galopante que ha sido producto de la pésima gestión que está por el gobierno, el despilfarro, la corrupción, el abuso de poder, y lamentablemente... Todo lo que acaban de escuchar, señores, es cierto. Ladrones de autos, automóviles robados, han beneficiado a personajes de la política boliviana, casualmente del masismo. Luis Arce regaló un auto chuto. Se ha encontrado un auto robado, un auto chuto, dentro de una asamblea. ¿Qué pruebas más necesita la policía? ¿Qué pruebas más necesita el ministro de gobierno, el niño llorón Eduardo del Castillo, para poder actuar? ¿Qué necesitan? ¿O están empezando a fraguar a quién culpar y a quién utilizar de burrito de carga para no trabajar, para no investigar, para no hacer un debido proceso idóneo? Porque parece ser que todo eso es lo que está pasando. Que se meten a una junta para ver a quién culpar y ellos salir libres. Porque se ve que cuando se trata de un hecho que no tiene que ver con un masista, llámese un asesino, llámese un maleante, que su caso se ha hecho muy viral en las redes sociales, ahí se actúan, ahí sí vociferan, ahí sí salen envalentonados fingiendo que trabajan. Pero cuando se trata de sus yuncus, no dicen nada en semanas. El Ministerio de la Presidencia, la propia señora Marianela Prada,
nos contesta que no existe un criterio de selección por el que el Ministerio de la Presidencia define a quién se le va a entregar estos vehículos. Entonces, no existe un protocolo mínimo para llevar adelante la entrega de los vehículos que son comisados. Por el otro lado, dentro de esta misma petición, se nos adjunta una resolución ministerial, la resolución ministerial 057-2020, donde en su artículo 7 establece el procedimiento teóricamente para la entrega de estos vehículos y dice: la carpeta de solicitud de mercancías y vehículos será derivada según corresponda al Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental, al Viceministerio de Autonomías, al Viceministerio con Movimientos Sociales, para la emisión del informe técnico de evaluación de necesidades recomendando la atención o no de la solicitud. Es decir, que básicamente la entrega de estos vehículos chutos o robados que se le hace a los movimientos sociales pasan por mano de un viceministerio en coordinación con movimientos sociales. Es decir, que estos movimientos sociales, que en muchos casos están envueltos con un sinfín de hechos que atentan contra la ciudadanía, que prácticamente buscan convertirse en guerrilleros cuando se está en distintos tipos de movimiento reclamando al gobierno, estos están al servicio y a disposición de quienes justamente son los que vienen a cometer estos ilícitos desde la Casa Grande del Pueblo. Motivo por el cual en el transcurso de los próximos días estaremos presentando una acción penal por incumplimiento de deberes y por uso debido de influencias, pero además por instigación pública del INCIR, a el ministro Eduardo del Castillo como a la ministra de la Presidencia. No vamos a permitir que sigan llevando adelante acciones que atenten contra los bienes del Estado y sobre todo que atenten contra el tema de los recursos económicos que son del país. Diputada, ¿han pedido algún tipo de informe y cuál es el resultado acerca de este tipo? Justamente nosotros llevamos adelante la fiscalización en torno a los vehículos comisados por contrabando, pero también a los vehículos incautados justamente a través de DIPROVE. Se tiene que la respuesta de los vehículos comisados a través del contrabando, el ministro de Defensa nos manifestaba de que desde la gestión 2020 a mediados de la gestión 2022 se habrían comisado más de 500 vehículos. Se recordarán que nosotros hicimos la denuncia pertinente. ¿Por qué? Porque lamentablemente se nos había manifestado dentro de la respuesta de la petición del ministro que 65 de estos vehículos teóricamente habían sido incinerados, pero no presentaban ningún tipo de prueba de descargo documental para constatar que verdaderamente estos vehículos fueron incinerados y no que fueron desviados o destinados para cuestiones o beneficios personales desde este ministerio. Es a raíz de eso que realizamos la respectiva y consiguiente petición de informe a la ministra de la Presidencia para saber cuál es el procedimiento o las características o la metodología de selección de entrega de estos vehículos, y resulta ser que la propia ministra de la Presidencia nos dice que no existe un criterio de selección, se ampara en la resolución 057-2020, que es una resolución ministerial de este Ministerio de la Presidencia, y nos manifiesta que quien designa básicamente a qué movimientos sociales se le va a entregar es un viceministerio nación con los movimientos sociales. Entonces aquí parece ser que al final del día quienes están comandando qué es lo que se hace con los bienes que están a favor del Estado teóricamente son estos movimientos sociales, que al final del día son los que se prestan para realizar distintos hechos vandálicos, llámese avasallamientos, llámense los cercos criminales que se gestaron en Santa Cruz y el sinfín de hechos irregulares e ilícitos que se vienen realizando a título de estos movimientos, pero que al final del día terminan sin ningún tipo de sanción y más bien solamente se lleva un favorecimiento desde la Casa Grande del Pueblo y esta concesionaria de autos chutos o autos robados, y lamentablemente el gobierno del MAS legaliza lo ilegal. Pero para precisar, ¿cuántos son los ministros? Nosotros estamos realizando en este momento el análisis respectivo jurídico juntamente con los abogados que van a realizar la acción. Hasta el momento se tiene a la ministra de la Presidencia, se tiene al ministro Eduardo del Castillo, lógicamente se tendrá que ampliar hacia este viceministro de
coordinación con los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque los bienes que se comisan o que se incautan a favor del Estado no pueden ser utilizados u operativizados para entregarlos a los afines políticos partidarios. ¿O es que acaso el gobierno ha hecho entrega de estos vehículos a alguna institución que no sea el CONAMAC, que no sea la COP, que no sea la CCB? ¿Acaso, por ejemplo, le han dado alguno de estos vehículos a algún comité cívico del país, que también es un movimiento social? ¿Acaso le han dado a alguna organización no gubernamental alguno de estos vehículos comisados? ¿Acaso le han dado alguna otra institución sin fines de lucro, como establece este propio esa propia resolución 057? No lo han hecho. Y por ese motivo es que lamentablemente vemos de que se presta esta instrumentalización y esta entrega de vehículos chutos de la concesionaria de la Casa Grande del Pueblo para fines a su movimiento social. Diputada, ahora es el ministro de la comisión. Si le preguntaré este aspecto, por ejemplo, ahora, aprovechando que él está en la comisión. Lamentablemente, en relación al tema de la petición de informe oral, las preguntas están preestablecidas, no se puede llevar adelante una modificación al pliego petitorio. Sin embargo, vemos que esto también causa extrema vergüenza e indignación a la población, porque resulta ser que esta petición de informe oral fue presentada en diciembre del año pasado. Han transcurrido 5 meses, narcotraficantes han matado policías, tenemos también de que se siguen encontrando avionetas con droga, y lamentablemente a este ministro parece ser que no le interesa, porque aparece 5 meses después, y dicho sea de paso, tampoco nos ha respondido la petición de informe donde hemos recibido denuncia, en donde teóricamente DIPROVE, que depende, TIRCABI, perdón, que depende del Ministerio de Gobierno, estaría alquilando bienes y vehículos comisados, incautados, y es en este sentido que también estamos esperando la respuesta por parte de este ministerio. Sin embargo, hacemos notar que las acciones penales serán presentadas en el transcurso de los próximos días, porque no podemos permitir que sigan haciendo y deshaciendo su antojo. Estos bienes que son comisados o incautados tienen que ser en beneficio de toda la población boliviana y no en beneficio de quienes son afines al movimiento al socialismo. Diputado, se habla de autos robados. Se tiene previsto en la sesión de la Cámara de Diputados el tratamiento de más créditos. ¿Cómo observan esta situación en el país? ¿Está la posibilidad de afrontar? Nosotros rechazamos este tipo de créditos. Yo soy justamente parte de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. Hemos hecho extensivo nuestro rechazo en relación a estos créditos, toda vez de que siguen endeudando al país, siguen endeudando a las presentes y a las futuras generaciones. Y justamente sale el presidente Erce en días pasados a decir que la economía está bien. Debemos hacer notar que el precio del huevo ahora está en 1.20 o en 1.30, y para el señor Erce parece ser que ese precio está adecuado. Así como ha subido el huevo, ha subido el queso, ha subido otros productos de la canasta familiar, y es inconcebible que venga a buscar tomarle el pelo a la gente. La gente que antes compraba con 100 pesos determinados productos, ahora no lo puede hacer porque esa plata no le alcanza, y no le alcanza porque existe una económica galopante que ha sido producto de la pésima gestión estada por el gobierno, el despilfarro, la corrupción, el abuso de poder, y lamentablemente esto viene siendo parte de la gestión de Evo Morales con su administrador económico Luis Arce, quien hoy se ha convertido en el presidente y que es el principal responsable de esta crisis y de esta hecatombe económica que hay en el país. Totalmente de acuerdo, señores. La diputada Nayar acaba de mencionar un resumen bastante certero de lo que está pasando en Bolivia. Se juguetea mucho con denominar a los masistas agrupación criminal. Pero día que pasa, día en el que siempre evidencian que todas las acusaciones, todas las críticas en su contra son totalmente certeras, son verídicas, porque trabajan como mafia, trabajan con el crimen organizado y se benefician de manera directa con cosas como los autos robados, los autos chutos. Señores, esta gente nos gobierna.
No temen agredir, no temen ser violentos, no temen matar, no temen cercar ciudades, no temen beneficiarse del negocio de los criminales, como lo es los autos robados. ¿Qué tenemos que hacer como país? En las siguientes elecciones, darle una soberana patada a cualquier socialista, a cualquier personaje político de extrema izquierda en la cartilla de votación. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Siempre y cuando, por supuesto, cada persona cuide su voto. Y cuando digo no solamente cuidar tu voto, hasta poner la cartilla de votación en la caja de cartón donde sueles ir a votar, sino que estar pendiente de las futuras elecciones. Y por supuesto que las probabilidades de otro fraude monumental como el de Evo Morales son muy elevadas. Señores, masistas beneficiándose con los autos chutos. Vergonzoso. Pero hey, nada de lo que acabamos de escuchar es poco esperado. Es obvio, es evidente. Si no les tiembla la mano a cometer crímenes como perseguir opositores, encerrar, inventar casos, obviamente no les va a temblar la mano el aceptar un auto robado. Gracias por ver el video, gracias a los miembros del canal. Nos vemos en el siguiente video.